Una vez más están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que estén interesadas en finalizar sus carreras, faltándole hasta el 30% de la carga horaria de, de las materias, de la carga horaria del plan de estudio, eh, y que hayan dejado la universidad en los últimos 10 años. Las inscripciones tienen lugar desde el, 2, desde el 5 de julio hasta el 2 de agosto, inclusive. Eh, es importante aclarar de que se abrieron las inscripciones el 5 de julio, pero después hubo alguna dificultad en la página y por algunos días no funcionó. Pero bueno, para todos aquellos que están interesados ahora que intenten nuevamente entrar, porque las inscripciones se hacen bien online. Por la página de inicio de la página web de la UNRC hay un banner y en ese banner van a encontrar una encuesta que deben completarla y enviarla. Y como respuesta del envío de esa encuesta van a recibir la invitación a una reunión el día 2 de agosto a las 13 horas en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hasta el 2 de agosto se pueden realizar las inscripciones y ese mismo día, el 2 de agosto a las 13, hay una reunión. Exactamente, hasta el 2 de agosto se pueden realizar las inscripciones y a las 13 horas de ese 2 de agosto hay una primera reunión con todos los secretarios académicos y los coordinadores de todas las carreras y los inscriptos al programa. Aquellas personas que por allí tienen cierta duda respecto de ese porcentaje, el 30, número más, número menos, se pueden acercar igual y consultar. Se pueden acercar igual y consultar porque incluso ese día van a estar abiertas las inscripciones hasta las 12 de la noche. Pero bueno, yo les sugiero que si tienen dudas por porcentajes que van muy cerca del 30, que se inscriban, que después eso con cada uno de los coordinadores lo trabajan, porque también depende por ahí de los planes de estudio, de la versión de los planes de estudio, entonces que si, la, si rondan alrededor del 30% y tienen alguna duda, que se inscriban y vengan ese día y después lo hablan y lo acuerdan con los coordinadores.